Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. Luego de que al parecer varios equipos aún están inconformes con los días y horarios, según medios nacionales, han afirmado que por esa razón se canceló la presentación del calendario del torneo Apertura 2020, que llevará el nombre de Guardianes en honor a los médicos y personal que enfrenta de manera directa la pandemia. Ante esto, ha transcurrido la información de que los guerreros del Santos Laguna volverían a jugar en un día que ya conocen, pero en un horario que sería diferente, regresando a los sábados y en esta ocasión para el torneo a las 21 horas, horario que sería compartido con las Chivas de Guadalajara y Águilas del América. Cabe mencionar que varios equipos se han mostrado accesibles de cambiar sus días y horarios de juego, esto debido a que se espera que se dispute gran parte del torneo sin público en las gradas. Asimismo, se ha señalado que adoptando el modelo de la NFL, la Liga MX tendría juegos las noches de jueves y lunes, siendo el jueves el día en donde los equipos se rotarían para tener un duelo, en tanto que Pachuca y León apuntan a disputar sus juegos en la noche de los lunes, por lo que el calendario se espera que el jueves sea aprobado por los dueños y presentado el próximo domingo.